después del incendio es como si hubiera destapado una olla y Dios nos ha dicho, bueno, ahora a volar, vamos. Y en mis sueños más grandes he podido pensar de que Coppel me iba a crecer así. Más de 650 personas trabajamos y llevamos el pan de cada día a nuestros hogares gracias a este techo que es Coppelme y obviamente bendecido por Dios. Sin perder lo que siempre he dicho en la vida, que es la humildad, la fe y la sencillez. Dice, nunca temas si estás con Dios. Cuando recién comenzaba, ni siquiera había habido la producción, me vino el primer cáncer, gracias a Dios lo hemos superado, y hace un año y pico me vino el segundo. Y ahí estamos, batallando con fe. Hemos sacado adelante esta hermosa fábrica y les hemos demostrado a todo el mundo que con fe, humildad, y con esa esperanza se puede hacer las cosas. Y hoy por hoy se convierte en la empresa número uno papelera en Bolivia. Es una de las empresas líderes, no solo en el país, pero es un referente en Latinoamérica. Quiero decirles que Dios me los bendiga, me los proteja, me los guarde siempre, Coppelme. Este es nuestro paraíso, esta es nuestra vida y este es de donde vivimos. Así que adelante, querido Coppelme.